Para el trabajo de hoy vamos a necesitar tres trocitos de madera. Como veis, los he pegado con dos trocitos más pequeños y arriba les he puesto unos agujeritos para colgar. Madera de la que tengas, de cualquier tipo de madera, de caja de fresas o de lo que tengas. Lo primero que voy a hacer es pintar la tabla con pintura a la tiza de color vainilla. Ya sabéis que la pintura chalk o pintura a la tiza no necesita ninguna imprimación, así que pintamos directamente sobre la madera. Vamos a pintar también el cartel por la parte de detrás. Si no tienes pintura a la tiza, puedes utilizar pintura acrílica, pero eso sí, acuérdate de primero poner una capa de gesso o imprimación. Con un stencil adhesivo, un pincel de esparcir y pintura oscura, voy a poner la palabra Welcome. Como veis, no hace falta mucho más. El stencil que tengáis con la palabra que os guste y un poquito de pintura. Yo en este caso estoy utilizando pintura a la tiza de color marrón oscuro, pero si tenéis acrílica también la podéis utilizar. A toquecitos pequeños y con un pincel de esparcir. Una vez tengamos toda nuestra palabra pintada, retiramos el stencil y fijaros qué cosa más bonita. Este stencil es muy cómodo puesto que es adhesivo, pero podéis utilizar cualquier stencil que tengáis. Para decorar este trabajo he elegido una preciosa servilleta, en este caso es redonda, pero pues eso no tiene nada que ver, la forma da igual. Voy a recortar por separado cada una de las florecitas, los ramitos de flores, y le voy a quitar las dos capas blancas de detrás. Como veis, utilizo un pincel con depósito de agua para ir humedeciendo el corte y romper más fácilmente. Ya tengo todas las flores recortadas y ahora con pegamento para decoupage y un pincel ancho y plano vamos a pegar la servilleta sobre la madera. Además de las flores, voy a ir poniendo pequeñas mariposas sueltas alrededor de las letras. Como veis, es muy fácil, simplemente el pincel tiene que estar muy cargado de pegamento sin apretar y lo deslizamos suavemente. De esta forma la servilleta no va a coger ninguna arruga. Con tinta color sepia y un sello que hace forma de ladrillitos, de pared de ladrillos, voy a decorar la zona donde no hay decoupage. Si no tienes este tipo de sellos, puedes utilizar el que tengas, el que te guste, florecitas, notas musicales, lo que más te guste. Con la misma tinta y una pequeña esponja voy a entintar los bordes para darle un aspecto envejecido. Como toque final voy a aplicar una capa de barniz satinado. Barnizaremos el trabajo por delante y por detrás. Con un pequeño cordelito voy a hacer el colgador, lo meto por los agujeros y le hago un nudo para que no se salga. Y aquí tenemos nuestro trabajo terminado, súper fácil y muy resuelto. Espero que te haya gustado, si es así déjame un comentario, dale al like y no olvides compartir el vídeo en tus redes sociales porque así me ayudas a que el canal siga creciendo. Recuerda que te dejo el enlace a todos los productos que utilizo en la cajita de información del vídeo. Y nada más, ya me despido, un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto, amigos.